Muy buenos días, don Nacho. Buenos días, doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Pues afortunadamente como más viejo, pero bien. Lo veo muy bien, lo veo lleno aquí su gimnasio, cosa que me da mucha alegría. Vamos a hacer una pequeña semblanza de don Nacho. Él es nacido en Actopan, Veracruz, un 31 de julio de 1939. Desde muy joven se realizó como aficionado al boxeo, pero pocas gente sabe que también le gustaba mucho el béisbol. Sí. Y pasan unos años ahí en Actopan, después se mudan a la capital, a Jalapa. Sí, con mi abuela paterna. Con su abuela paterna. Don Nacho, usted es hijo de un profesor, un maestro. Sí. Ireneo Beristain. Así es. Usted, en su familia son siete, creo yo. Sí. Son siete hermanos. Éramos siete, ya han fallecido la mayoría. Algunos. Usted es el cuarto, por lo que yo tengo entendido. Sí. Ok. Don Nacho, ¿cómo se da ese paso de estar en Actopan? ¿En Actopan es cuando empieza usted con el boxeo o es hasta Jalapa? No, es hasta Jalapa, porque de ahí de Actopan caminamos con mi padre a un pueblo que se llamaba Providencia, okay. O sea, casi en la sierra, y de ahí ya rumbo a Jalapa, al fallecimiento de mi señora madre, ¿sí? a Jalapa. Con mi abuela. Con su abuela. Que prácticamente fue la que los... Una tía hermana de mi padre que se llamaba Trinidad. Sí. Realmente fue una Trinidad para nosotros porque nos trató como si fuera nuestra propia madre. Pues Trinidad, donde quiera que esté, pues sí. le agradecemos mucho por la formación que ha hecho con usted y con todos sus hermanos. ¿Viene usted a la Ciudad de México a qué edad? Tenía como 14 años. Y siguiendo a mis hermanos mayores estaban aquí. Sí, ok. Y ya para ese entonces ya practicaba boxeo. Ya, y tuve que regresar un poquito de tiempo a Jalapa, porque ahí estaban los boxeadores profesionales que me invitaron una ocasión a entrenar a su disque gimnasio. Era dos árboles con dos costales colgados ahí y había que pegarles. Y ese era todo el gimnasio. Eran cuatro hermanos, por lo que yo tengo entendido. Sí, eran cuatro hermanos. Sí. Y ellos practicaban un boxeo de que muy rudimentario. Sí. Bueno, el boxeo en esa actualidad andaba mal. La mayoría practicaban un boxeo como fajadores, boxeadores sin técnica. Ok. Viene a México. ¿Cómo llega al viejo Jordán? Perdón, que es que yo entrené el nuevo. Lo que pasa es que una hermana de mi papá tenía un restaurante en la calle de Colombia, okay. Casi esquina con Brasil. Y ahí su marido alguna vez practicó el boxeo. Diario me decía, te voy a ayudar para que vayas a entrenar. Y entonces me llevó una vez al viejo Jordán. Ya para entonces tenía 17 años. Y ahí me deslumbró el ajetreo ahí en el viejo Jordán. Usted debe recordar ese gimnasio legendario. Legendario. Y creador de grandes leyendas. Me gustó mucho el ambiente. Dije, no, pues aquí. Ahí me quedé y estuve entrenando con... no sé si por desgracia o por fortuna, caí en manos del profesor José Rodríguez, que era un señor muy educado, y su ayudante era todo lo contrario de él, era un tipo vicioso, le gustaba tomar, violento, grosero,
y insoportable hasta cierto punto porque no lo aguantaba. Y aparte, cuando estábamos entrenando, se subía y nos robaba un peso, 50 centavos, algo, entre todo el montón de peleadores, pues... Era mucho dinero. Se juntaba una lana para que a las 3 de la tarde se iba con un compañero de él que se llamaba Antonio Aznar, que a lo mejor usted lo conoció, un tipazo, él también era el tipo. Y se iban enfrente al Oasis a tomar cerveza. Ya salían borrachos de ahí los tipos. Creo que todavía sigue el Oasis por ahí, ¿eh? ¿Quién sabe? Se lo digo porque yo trabajo cerquita y creo que todavía sigue el Oasis por ahí. Porque antes creo que había un mercado a un lado, pero era muy famoso el Oasis porque no salían de ahí. Ahí les servían botana, se la pasaban ahí comiendo y ya cuando salían ya... Bien servidos. Bien servidos, sí. Ok, don Nacho, usted empieza su carrera como boxeador. Amateur. Esto es en 1958. Entre 57 y 58, sí. Entre 50. Ah, perdón, es que tengo mal el dato. Yo tenía en 1958. Sí, pero ¿inspirado por quién? ¿Por Raúl Macías? Realmente sí, Raúl Macías era la maravilla en el momento, el ídolo de todos los tiempos. Y vivía cerca de donde nosotros andábamos casi todo el tiempo, ahí por San Sebastián, por el cine Acapulco, por Manuel Doblado, todo eso. Sí. Raúl vivía unas cuadras adelante. Okay. Y era un tipo simpático, agradable, humilde hasta cierto punto. Nos trataba bien. Ok. ¿Qué sucede en su carrera como boxeador? A ver, platiquen. Mire, el problema mío fue que la costumbre de los entrenadores o manejadores que no tienen ni les importa siquiera el cuidado de los peleadores están en sus manos. Me pusieron a boxear varias veces con un peleador americano. Muy golpeado, estaba muy, todas sus cejas están sepultadas en cicatrices, pero muy sucio, muy mañoso. Y en aquel tiempo los guantes duraban muchísimo tiempo, estaban todos llenos de grasa, todo, porque se usaba también mucha grasa para tratar de que resbalar los golpes, ¿no? Y me lastimó el ojo derecho, que todavía hasta la fecha me causa muchos problemas, con un piquete de ojo. Uf. Y me sangró el lagrimal, pero de este lado. Ajá. Pues no le hice caso, ¿no? Pues me secaba la sangre y seguí boxeando. Se me corrigió, se me coaguló, pero como a los 5 o 6 días me empezó a dar una pequeña molestia y era que había una pequeña infección. Entonces fui con el doctor Bolaños Cacho. En aquel tiempo don Gilberto era tremendo el señor. Me empezó a regañar ahí, es una cochinada, a lo mejor por desasiado, que no sé qué. ¿Le explicó lo del golpe? Sí, él era el médico de la, del servicio, el jefe de los servicios médicos de la comisión de box. Me revisó y todo, me exprimió, me puso un desinfectante, yo creo ahí nada más que me ardía mucho mi ojo, pero pues todo eso se lo he de agradecer, ¿no? Porque me sirvió mucho, pero seguí teniendo el problema, ¿no? Hasta que de repente una vez me dijo, no sabes qué, que ya debes de dejar de boxear. De boxear, porque si no va a venir un problema mayor y entonces sí vamos a tener problemas, ¿no?
y te prohíbo estrictamente que lo hagas clandestinamente, cabrón, porque si no te voy a dar un costorrón, porque así era. Pero... ¿A la antigüita? Sí, pero era un hombre caritativo, muy buena persona, porque me dijo, ven aquí todos los lunes, aquí vienes conmigo, yo te voy a regalar las botas que valen, son muy caras, y yo te voy a tener muestras médicas que me dan a mí. Para... En ese momento en la comisión de box creo que había grandes personalidades, todas, unos mejores que otros. Desafortunadamente, pues sí, esto sí ha venido en decremento, ¿no? Pero continuamos con lo que usted nos relata. Estaba un hombre ahí que, según tengo entendido, el señor presidente lo puso ahí, le pidió que estuviera ahí, porque se lo pidió el presidente, lo hizo, pero a él no le gustaba realmente, yo me daba cuenta que no le agradaba mucho el boxeo. ¿Está hablando del escritor Luis Espota? Luis Espota. Y bueno, yo tuve la fortuna de tratarlo bien porque en mi carrera él me ayudó bastante, ¿no? Yo creo que eso vamos ahorita un poquito más adelante. Me gustaría saber, ¿le prohíben boxear? Sí, ya, ya. Entonces, ¿usted se retira del boxeo? Pues me retiro... Ya definitivamente muy dolido, muy... Pues con una gran depresión, me imagino, porque... O sea, digo, lo digo como médico, ¿no? Porque obviamente si uno... Uno siempre hace o trata de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Así es. Me retiré como casi 2 años. Conocí a un señor que le gustaba mucho el boxeo y era padre de un boxeador profesional que se llamaba Manuel Moreno. Ok. Él, como el manager que hubo, que se llamaba igual Manuel Moreno. Don Manuel tenía un hijo que era boxeador, bastante bueno el chamaquito, zurdo, de un estilo espectacular. Y me insistía, me decía, fíjate que... Me invitó a ver a su hijo boxear, entrenar, en el gimnasio Los Gloria, que era un gimnasio para peleadores de muy bajo nivel. Pero bueno, bajo nivel económico, pero de gran calidad boxística. Sí, y peleadores de Tepito, que estaba en el mero corazón de Tepito. Fuimos, lo vimos. Y después me dijo, yo quisiera ver la posibilidad de que le ayudaras algo, porque ni lo pelan, nada más le ponen guantes, súbete a boxear, boxea, baja de boxear, pégale al costal, pégale allá, pues, y ya, sale, se baña y ya, nos retiramos. El señor vivía en la calle de Díaz de León, me acuerdo muy bien, enfrente de los frontones del la Avenida del Trabajo. ¿Sí? Y me insistía, le dije, es que yo no tengo capacidad para ¿En para, ese inter qué estaba haciendo usted, don Nacho? No, pues andaba para arriba y para abajo de vago y a veces ya sabía manejaba, me daban chance de manejar unas horas un taxi, me ganaba una feriecilla, salía, me iba a visitar a mis cuates, en fin. Hasta que me consiguieron un trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ok. Ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estuve como 2 meses. Ahí en un... Era un... Donde guardan expedientes. Uh-huh. Hasta que me dijeron, oye, ¿tú qué hacías antes? Y dije, no, pues estaba boxeando, güey. A ver, oye, fulano, ven para acá, mira, él antes boxeaba. ¿Por qué no lo ponemos en boxeo con el jefe de la... No sé cómo le llamaban, la jefe de la... del box, pues. Uh-huh. Era un señor ya grande, grandote, que fue referee, y luego fue manager de boxeadores. Le decían Salvador Arredón y le decían la Chiva Arredón. No sé por qué razón le decían la Chiva. Pero... A lo mejor le iba a la Chiva. Y la cuestión es que me
pusieron con él y dije, bueno, ¿y yo qué voy a hacer aquí? Porque me están pagando un sueldo de base, que era muy poco, 500 y tantos pesos mensuales. Pero, pues aquí no tengo nada que hacer y el señor ese todo el tiempo está sentado ahí en su escritorio y no hace nada. Entonces ya una vez, como al mes, me dijo, mira, aquí están estos chicos, a ver si los puedes empezar a entrenar. Pero usted ya había ganado el cinturón de oro con los otros muchachos. No, todavía no. Y entonces empecé a trabajar con ellos y unos entrenaban, otros se fueron, otros regresaron, en fin. El chiste es que después que mi amigo me insistía mucho en entrenar a su hijo, regresé al gimnasio con él y ahí se juntaron otros nuevos peleadores. Bueno, ni eran peleadores, eran chicos que llegaban a entrenar y más que entrenar a jugar frontón. En el gimnasio había un frontoncito muy bonito y ahí yo me divertía mucho tiempo jugando frontón también. Esos chicos se inscribieron en el torneo, vamos al torneo del cinturón de oro. Se inscribieron en el torneo del cinturón de oro. ¿El original? El original, sí. Lo hicieron en el Deportivo Hacienda. En los dos rines que había del Deportivo Hacienda, ahí lo hicieron. A instancias del profesor, ¿cómo se llama? Profesor Velázquez. Velázquez. Bueno, ese fue presidente del CMB. Del Consejo Mundial del de Boxeo. Consejo Mundial de Boxeo. Antes que Sulaimán. Sí, también Luis Espota, ¿no? Fue antes. No, Luis Espota fue el primer presidente del CMB. Aunque no lo consideren ni lo mencionan, pero él fue el primer presidente porque por orden del licenciado López Mateos se hizo el Consejo Mundial de Boxeo. Y él fue el primer presidente. Y un presidente bien puesto. Con tamaños. Y tenía el valor para imponer ahí el orden. Le repito, en aquel tiempo, casi obligado por los chicos, que no recuerdo ahorita, no puedo recordar sus nombres, me pidieron que los asistiera en el Centro Deportivo Hacienda. Y yo dije, no. Ah, por favor, don Nacho, miren, es que ya me toca a mí, el peso más chico. Me toca a mí y no, ¿quién va a subir conmigo? ¿Quién me sube? Hijo, y las peleas eran el domingo. Y ahí voy para el centro. Para el Centro Deportivo Hacienda. Y ganó con muchas dificultades el muchachito, era muy novato. Le dieron golpes por todos lados, pero con un corazón. Un paso que en el último round ganó porque el referee paró la pelea, estaba muy en mal estado el otro, y ganó, pero salió muy golpeado. Ya, ese fue el inicio de un torneo. Que no sé, a veces Dios como que se le pasa la mano con uno. Al final, para 1959, que era el final del torneo, lo ganamos por equipos. Bendito Dios. Y ganamos un campeón, un subcampeón y dos terceros lugares. Y el profesor, el dueño prácticamente del deportivo, porque así se le podía llamar, era el jerarca, nos quería quitar el trofeo la cervecería Modelo dio un trofeo para el ganador por equipos y el señor se lo quería apropiar y entonces había en paz descanse, un profesor que era referee, fue referee en un tiempo, García Prado se apellidaba, que dijo, no, es que no es posible, los ganadores fueron el equipo este equipo fue el ganador,
ni siquiera comunicaciones, ni la SAOC, porque el otro entrenador que fue mi ayudante aquí muchos años, este gordito que está de lentes, fue mi ayudante, fue entrenador del equipo de la SAOC en un tiempo que yo después me contrataron y lo fui a sustituir a él. De comunicaciones a la SAOC me aumentaron el sueldo, me dieron un sobresueldo y para antes de Juegos Olímpicos nombrarme a mi entrenador del equipo de la SAOC y los saqué campeones después en ese mismo torneo. Pero antes te digo, ganamos el trofeo, es un trofeo enorme, pero enorme, que yo dije, ahora qué vamos a hacer con esto. Entonces, ¿dónde lo pongo, no? Todos, él no era mío, era de los peleadores. Entonces lo que decidimos fue rifarlo entre los cuatro finalistas, o sea, los cuatro que entraron a hacer puntos. Sí, claro. Lo rifamos. Cuando llegó la camioneta, una camioneta de carga, pues que pagamos para, nos cobraron creo 400 pesos. ¿Sí? Lo ganó el más chiquito de todos. el trofeo y el trofeo enorme. Y ahora ¿dónde lo voy a meter en mi casa? Decía el pobre muchachito. Y ya, aquí se rompió una casa, cada quien para su casa. Ganamos por equipos, escribieron un periodista que trabajaba en el Esto, no en el Esto, en el Sol, sí había un Sol de México. Sí, sí, hay un Sol de México. Sí. Bueno, no sé, en Guadalajara sí existe un Sol de... No, alguien escribió maravillas del torneo. Sí, señor. Y sobre todo de quienes lo ganamos todo. Después de eso... ganar por equipos, ganamos el campeonato de guantes de oro por equipos. ¿En qué año? Híjole, después de... Se lo digo porque yo tengo un programa de 1959, de la Arena Coliseo. No, 59, no, 59 terminó el torneo del cinturón de oro. No, nosotros ganamos, por decirle algo, había un campeonato que se denominaba Campeonato del Distrito. Uh-huh. Ese campeonato del distrito se convertía en el campeonato abierto del distrito, campeonato juvenil del distrito, campeonato abierto del distrito era para ir a los nacionales, a donde quiera que fuera el nacional. Y todos los torneos, mientras yo fui el entrenador del equipo olímpico, del equipo amateur, de la Secretaría de Obras Públicas, los ganamos por equipos. Le ganamos a Tepito, toda la vida tuvimos a Tepito abajo de nosotros. Cambiaron entrenadores, hicieron lo que quisieron, pero siempre ganábamos nosotros. Y mire que Tepito es fuerte, ¿eh? No, Tepito... ¿O solía ser fuerte? Sí, Tepito tenían un equipo bueno, pero los entrenadores no eran muy, muy buenos, que digamos. Entonces, algo que usted comentó en un principio, de los muchachitos estos, que llegaban, los subían, y ahora le ponte a dar de fregadazos, sí. Que no los cuidan. Que el boxeo, yo les he dicho siempre que el boxeo es un deporte duro, difícil, y a veces cruel. ¿Por qué? Porque no todos los que llegan tienen la fortuna de llegar a manos de una persona que sea responsable, que sienta los madrazos cuando de veras son... Por ejemplo, hay un niñito aquí que hoy no vino, pero llega con un entusiasmo y corre para allá y corre para acá y lo ve haciendo sombra y dice, este chamaquito está... Y hay otro que dicen el rusito, que viene a entrenar, pero ya últimamente viene muy espaciado por la escuela, tal vez. Y lo subieron a boxear. Y el rusito es más tranquilo y el otro es como muy sacalepunta. Se puso a llorar. Pues, le estoy diciendo al entrenador, le digo, es que no es posible, güey. Primero hay que ponernos a trabajar escuela de combate, que
que le tiren el jab, cómo quitarse el jab, cómo quitarse el gancho, cómo hacer esto. Esa es escuela. Y aprender a caminar, ¿no? Y a, no, por supuesto, a caminar, pero no ponerlos a hacer sparring luego, porque son niños, aparte los madrazos son traumáticos, ¿no? El chamaquito estaba llore, cabrón. Y si lo ve haciendo sombra es una maravilla, pero como dicen, al trabajo y a los madrazos no cualquiera le entra. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Mire, yo creo, y se lo digo muy de verdad, el boxeo es un deporte que se practica con las manos, ¿sí? Pero se ejerce con la cabeza. Bueno, depende, ¿no? Porque a veces... No me refiero a cabezazos, sino me refiero en cuanto a que hay que ser muy cerebrales para plantear las peleas. Por ejemplo, algo que yo le admiro a usted es de que en cada una de sus peleas usted realiza una técnica y una táctica diferente para cada boxeador. Analiza tanto al boxeador como he visto que analiza al entrenador de ese boxeador. Bueno, lo que pasa es que aquí se trabaja, le digo yo, afortunadamente salgo de mi casa muy temprano porque tengo que regresar también temprano para que me dé tiempo de treparme a mi caminadora y hacer un trabajo especial de ese y de pesitas, porque tengo 83 años y yo quiero durar un añitos más para ver quién es. Dios permita que dure muchos más. Entonces me pongo a hacer ese tipo de trabajo y llego aquí temprano, muy temprano. Entonces cuando llego yo, ni mis entrenadores han llegado siquiera. El que ya está aquí es el señor que, encargado de, el administrador. De la limpieza, no de la limpieza. Ah. Entonces, y me agarro a ver, por ejemplo, algún peleador ahorita que estoy atendiendo a usted, por ejemplo, se quedaron varios esperándome, se asoman y ven que estamos ocupados, pues se van, pero son los peleadores que van el día 15 okay. A Chihuahua. El 15 es... El 15 de octubre. 15 de octubre, es septiembre. El 15 de octubre debe ser sábado. Vamos a Chihuahua y vamos como 5 peleadores, todos de buen nivel. Va un negrito africano, que ya es más mexicano que africano, está aquí, invicto en 11 peleas. Va un muchachito que acaba de ganar el campeonato mundial de la WF, quién sabe qué, un título medio desconocido, pero lo ganó y ganó medalla en Ucrania en una competencia. Okay. Van 5 peleadores en definitivo, no, ahorita no retengo más bien los nombres, todo. Van 5 peleadores, yo voy con ellos. El día 15 de octubre en Chihuahua. En Chihuahua. No se pierdan la función. Los que estén por allá, pues vayan y apoyen a nuestros boxeadores. Y, a los boxeadores de Don Nacho Beristain. El día 15 de octubre en Chihuahua. Por favor, acompáñenos. Así es. Bueno. Luis Espota me interesa mucho. ¿Por qué? Porque sé que a usted le tomó cariño Luis Espota y usted cariño a él. Inclusive ahí hay una anécdota y que yo le escuché por ahí en otro programa, en otro podcast, de la unión de managers y todas las cosas que le querían hacer para no aceptarlo. No, fue una lucha terrible, no querían, simplemente se oponían varios.